Hola. Bienvenido a Creatures Apps. En este video veremos cómo editar una sencilla página con imágenes y texto. Comenzaremos agregando una página HTML a la aplicación, y veremos las dos posibilidades de las que dispones para editar su contenido. Vamos a ello. Bien, estamos en la sección de edición de páginas. Vamos a agregar una nueva página. Observa cómo se hace. Para agregar una nueva página a tu aplicación, haz clic en el botón más. Esto te llevará a la sección de funciones donde encontrarás todas las funciones que puedes agregar a la aplicación. En este caso, escoge una sencilla página HTML. Bastará con marcar la casilla para seleccionar la función que deseas añadir. Por ejemplo, utilizaremos la página para contenidos de negocios. En Creatures Apps, disponemos de más de 100 funciones para que tu aplicación sea rica en contenido. Con estos pasos podrás agregar a tu aplicación cualquiera de estas funciones. Cuando hayas escogido la página, haz clic en Siguiente para continuar. En la siguiente pantalla, debes escoger un nombre para esta página. El nombre que decidas, es solo una referencia para ti, escoge un nombre que puedas recordar. Más adelante, deberás vincular esta página con un botón. Usa solo letras y números, no es recomendable usar guiones bajos, ni otros caracteres. Haz clic en Agregar página para continuar. A continuación entrarás en la sección de configuración de la página. Esto ocurrirá cada vez que agregues una página nueva a tu aplicación. Normalmente, verás el previsualizador en el centro. A la derecha las posibles configuraciones. Y a la izquierda las herramientas de diseño. Tenemos dos diferentes tipos de herramientas para editar el contenido de las páginas. Por un lado tenemos las capas de elementos. Con las capas de elementos podrás editar elementos completos. Por ejemplo, podrás editar todas las características de un párrafo completo, de una imagen, de un botón, etc. También podrás agregar elementos completos, botones, imágenes, menús, etc. Por otro lado, encontrarás las herramientas de diseño, con ellas podrás realizar multitud de ediciones. Dispones de herramientas básicas, similares a las de edición de un documento. Pero también dispones de herramientas avanzadas como agregar un producto a una cesta de la compra, agregar un botón de PayPal, un acceso a un mapa, y mucho más. Vamos a realizar alguna edición para que lo conozcas mejor. Comenzaremos la edición con las capas de elementos. Para activar las capas de elementos, haz clic una vez sobre la caja. Ahora serás capaz de seleccionar elementos completos. Un elemento puede ser el título, una imagen o un área de texto. Como puedes ver, simplemente con colocar el cursor del ratón encima de un elemento, verás sombreado en verde el elemento completo. Coloca el cursor del ratón sobre el elemento que deseas editar y haz clic para seleccionarlo. En primer lugar, vamos a editar el título. Coloca el cursor del ratón para comprobar la zona completa del elemento. Haz un clic para seleccionarlo. Ahora vamos a hacer otro clic para abrir la ventana de propiedades del elemento. En la ventana de configuración puedes realizar todos los ajustes que contiene el elemento seleccionado. Como ves, nuestro sistema es completísimo, puedes realizar tantas configuraciones como puedas imaginar. Cada categoría contiene una serie de campos que podemos configurar. Pero vamos a ver las configuraciones básicas para este tipo de página. En la primera categoría siempre encontrarás las configuraciones HTML, dependiendo del elemento encontrarás diferentes campos. Como este elemento es simplemente texto, podrás cambiar el contenido del texto. Para cambiar el texto, simplemente elimina el texto actual y escribe el texto que deseas. En este ejemplo, voy a escribir la palabra título. Puedes escribir el título que desees, lo recomendable es que el título quepa en una sola línea. Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar para realizar los cambios. Vamos a ver cómo ha quedado el cambio que hemos realizado. Muy bien, ahora vemos cómo ha cambiado el título. Como ves, trabajar con las capas de elementos es muy sencillo. Vamos a editar otro elemento. Ahora cambiaremos la imagen. De nuevo, vamos a repetir los pasos para abrir la ventana de configuración del elemento. Coloca el cursor del ratón sobre la imagen. Haz un clic para seleccionar el elemento. Y otro clic para abrir la ventana de configuración del elemento. De nuevo, encontramos la configuración principal en la categoría HTML. Y a la derecha las propiedades de la categoría. Como este elemento es una imagen, en el campo, vemos la imagen actual. Haz clic sobre el botón Editar para acceder al gestor de recursos de la aplicación y buscar otra imagen. Como sabes, el gestor de recursos te mostrará todos los archivos que contiene la aplicación. Entre ellos, las imágenes.
Selecciona cualquier archivo para visualizarlo, busca una imagen entre los recursos de la aplicación o usa el botón cargar para subir tu propia imagen. Cuando hayas escogido una imagen, haz clic en escoger para continuar. Como puedes ver, ya hemos cambiado la imagen en el campo de configuración, hemos colocado el slider 1. Ahora haz clic en aplicar para ver los cambios. Ahí está la nueva imagen. Ya vas conociendo cómo funcionan las capas de elementos. Lo perfecto sería que practiques estos pasos en páginas de prueba hasta que lo tengas dominado. Ahora vamos a editar de nuevo el título, pero además le daremos formato. De momento, seguiremos trabajando con las capas de elementos. Repetiremos los pasos. De nuevo, coloca el cursor del ratón sobre el elemento que deseas editar. Haz un clic para seleccionarlo. Y haz otro clic para abrir la ventana de configuración del elemento. La ventana de configuración siempre se abre mostrando la última categoría en la que has trabajado. Haz clic sobre la pestaña de texto. En esta categoría dispones de todos los campos necesarios para dar formato al texto. Podrás cambiar el color del texto, el tamaño, el tipo de fuente, etc. Voy a cambiar el tamaño del texto, lo dejaré en 18. También voy a cambiar el color, simplemente haz clic sobre el campo color para abrir el selector de color y seleccionar el color que prefieras. Si lo prefieres, también puedes escribir el código de color. Cuando lo tengas, haz clic en OK. Bien, vamos a ver cómo está quedando. De nuevo, haz clic en aplicar para cerrar la ventana de configuración. Bien, ahora el título tiene el nuevo tamaño y color que le hemos dado. Vamos a continuar editándolo, para que puedas comprobar cómo afectan los cambios al texto. Para ello, volvemos a seleccionarlo y hacemos clic para abrir la ventana de configuración. La ventana se abrirá por la categoría texto, que fue la última con la que trabajamos. Ahora pondré un texto mayor, por ejemplo, del tamaño 25. Haz clic en aplicar para ver el cambio. Perfecto, ahora el título tiene un tamaño mayor. Como ves, ha sido muy sencillo. Practica con el resto de configuraciones para ver los resultados. Te recomiendo que vayas guardando la página cuando vayas realizando cambios que te gustan. De esta forma, si haces algún cambio que no te agrada y no puedes volver atrás, podrás recargar la página para volver al punto de guardado. Vamos a ver ahora cómo trabajar con las herramientas de diseño. Para activar estas herramientas, simplemente haz clic sobre la caja. Los botones superiores de estas herramientas te servirán para dar formato al texto. Con ellos podrás dar formato al texto como harías con cualquier editor de texto. Es muy sencillo e intuitivo, así que no lo explicaremos con tanto detalle como hemos hecho con las capas de elementos. Simplemente selecciona el texto que deseas editar y ve dando formato. Modifica el tamaño a tu gusto, alinea el texto, cámbialo a cursiva o negrita, o cambia su color. En definitiva, trabajarás el texto con sencillez. Vamos a ver algunos efectos. Siempre selecciona primero el texto que desees editar. Está alineado a la izquierda, lo alineamos de diferentes maneras para ver el efecto. Observa cómo el texto se va moviendo de un lado al otro. Podemos seleccionar todo el texto o solo una palabra, una línea, etc. Ahora jugaremos con la descripción, la pondré en negrita, en cursiva. En negrita y en cursiva. La moveré a la derecha. Como ves, las herramientas de diseño, en la zona de edición de texto, son similares a cualquier editor de texto. Practica con ellas todo lo que necesites hasta obtener un resultado que sea de tu agrado. Recuerda que estamos para apoyarte, usa el chat de soporte siempre que tengas alguna duda o necesites apoyo para construir tu aplicación. Gracias por ver este video tutorial. Deseamos que haya sido de ayuda para ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.